acompañarnos en esta ceremonia tan especial del 8M, aunque no podemos salir a la calle, no dejamos de reivindicar y defender nuestros derechos ahora más que nunca, que yo creo que después de la pandemia estamos viendo todos que es muy necesario, que se han perdido más los derechos de las mujeres y que también se afecta más a la salud de las mujeres. Por eso, desde Izquierda Unida y Ana Medina, hemos pensado que ya no, tras una pantalla, no nos podíamos reunir, pues oye, por lo menos lo hacemos detrás de una pantalla y con la compañía, además, de una persona tan importante y tan destacada como es la doctora Valls y Llobet, que es una especialista endocrinóloga, perdón, y médica con perspectiva de género, que lleva toda la vida reivindicando la inclusión de las diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la investigación como en el diagnóstico, como en el tratamiento de las distintas enfermedades, insistiendo en la importancia de esta perspectiva de género desde las enseñanzas universitarias. Actualmente, la doctora Valls dirige el programa Mujer y Salud y Calidad de Vida, creo que se llama, en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, CAPS, una ONG de la que es miembro desde 1983 y de la que es vicepresidenta, lo que significa que lleva mucho tiempo trabajando en este tema, trabajando por que se reconozca que la salud de las mujeres es diferente a la de los hombres. Tiene su haber varios premios a su labor, aunque ella siempre creo que siente especial predilección por uno, que es el otorgado por las tertulianas o tertulia feminista de Les Comadres de Gijón, que en 2013 le otorgaron el Comadre de Oro a la médica feminista. Ha escrito varios libros centrados fundamentalmente en la salud femenina y en la medicina con perspectiva de género. Y el que hoy nos presenta es una reedición de Mujeres Invisibles para la Medicina, que vio la luz por primera vez en 2006, y en el que hace visibles todas esas diferencias, carencias y necesidades que la mujer, por ser mujer, sufre y ha sufrido en su salud y que esperamos haya cambiado desde esa primera edición. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y su sabiduría. Creo que es más interesante escucharla a usted que escucharnos a nosotros. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí entre vosotras y vosotros. Estaría más encantada si hubiera podido venir en presencial, pero bueno, quedamos emplazadas en que cuando pase la pandemia vengo un día y nos conocemos en persona, porque me hace ilusión que me hayáis pedido pues, que os presente este libro, que en el fondo es como el discurso de mi vida laboral como médica, porque a mí en las facultades de medicina me enseñaron que no había diferencias en el enfermar de hombres y mujeres, y que si estudiaba un hombre, ya tenía estudiada una mujer. Entonces, eso que me lo enseñaron así, tuve que desaprenderlo a partir de empezar a visitar. Porque cada vez que veía una mujer o veía un hombre, las demandas eran totalmente distintas. Y las mujeres acudían al médico y a la médica por razones muy concretas. Porque estaban muy cansadas, porque tenían mucho dolor. O porque les pasaba una cosa que a los hombres no les pasa, que es que tenían la menstruación. Entonces, eso tenía unas consecuencias y unos problemas, en concreto los días que lo tenían, y después unas consecuencias si la menstruación era muy abundante. Pero eso que era tan claro, que es lo que me preguntaban, tenía yo muy poco bagaje para poder atender estas diferencias. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Medicina, por ejemplo, dedican una hora a enseñar la menstruación toda la carrera. Eso es lo que yo tuve y por lo que he podido comprobar continúan ahora. Hay, es diferente, una especialidad, pero ahora hablo de cómo salimos los médicos y las médicas de las facultades con el título de médico, pero con una ciencia sobre la diferencia escasa. Por eso, a medida que fui trabajando y fui viendo estas diferencias y estas necesidades, y viendo que las facultades de medicina iban muy lentas en poder acceder a estos temas, participé en esta ONG científica que os ha explicado María Jesús Vázquez. La ONG éramos médicas, médicos, enfermeras, sociólogas, personas que estábamos interesadas en que la medicina viera problemas que no había visto hasta ahora. Pues esta ONG hace muchos años que funciona, como muy bien has dicho, y allí pude desarrollar el primer congreso
de Mujer y Calidad de Vida, que se hizo en Barcelona en el año 1990, y después el Congreso de Mujeres, Salud y Trabajo, que fue el primero que se hizo en el mundo, en Barcelona, en el año 1996. A medida que organizaba estos congresos, me daba cuenta de que faltaba información dirigida a las profesionales, pero también a las mismas mujeres. Porque muchas mujeres, cuando iban al médico o médica a preguntar por sus problemas, pues a veces les atendían, pero a veces les decían: oiga, usted, no sé, no tiene nada. Los análisis de colesterol están muy bien. O sea que, porque actualmente aún los análisis que se miran, análisis clínicos, son los que se hacen a los hombres, no los que se tendrían que hacer a las mujeres. Entonces, en los análisis de hombres damos bien, pero eso no quiere decir que no haya algún otros problemas que no se habían visto hasta entonces. Entonces fue cuando en el Congreso del año 1990 ya acuñé el término de morbilidad diferencial, que quiere decir el conjunto de enfermedades o problemas o riesgos para la salud que sean diferentes en mujeres que en hombres. Eso que está así en teoría es muy abstracto, lo explico un poco más en la realidad y es lo que intento explicar en el libro. Que, por cierto, aunque sea un libro técnico con muchas citas bibliográficas, no os asustéis que se entiende. Se entiende porque explico, primero de todo, qué nos ha pasado a las mujeres dentro de la medicina, que es una ciencia centrada en el hombre como todas las otras ciencias, pero que poco a poco hemos tenido que luchar para que fuera cada día más visible lo que le pasara a la mujer. Fijaos, la primera denuncia, y explico un poco, así empiezo el libro, es que muchas de las investigaciones que se han hecho hasta la actualidad sobre, por ejemplo, sobre problemas cardiovasculares, sobre problemas de corazón, hasta el año 1995, no incluían ninguna mujer. O sea, si estudiaban el infarto o estudiaban el efecto de la aspirina, o qué podemos hacer con las coronarias, ahora que todo el mundo sabe que son unas arterias del corazón, si están tapadas se han de operar. Bueno, pues no había ninguna mujer incluida en estos trabajos y eran sobre 50.000 varones, 22.000 varones. ¿Qué pasaba entonces? Que cuando la mujer iba al cardiólogo diciéndole que tenía algún problema y que me dolía el pecho, era muy probable que a la mujer la enviaran a casa y al hombre a operar las coronarias. Este fue el primer ejemplo de una mala praxis. Eso pasó ya denunciado en el año 1990, precisamente, cuando estábamos haciendo el primer congreso en Barcelona. Entonces, aquí hubo una doctora valiente, la doctora Bernardín Geali. Esta doctora era cardióloga y denunció que quizá las mujeres se tendrían que disfrazar de hombres para poder ir al cardiólogo y que las vieran. Y para ironizar sobre este tema, publicó en una revista médica muy importante el síndrome de Yentel. Yentel es una película, que a lo mejor os acordáis, de una, la actriz era Barbara Streisand, que era una judía que para ir a la universidad se disfrazó de hombre, porque a las judías, como en muchos otros lugares, no podían ir a la universidad a estudiar. Pues ella se disfrazó de hombre para ir. Entonces ella ironizaba, quizá las mujeres, si se disfrazan de hombres, pues a lo mejor las atienden y ven que pueden tener un problema de corazón. Cuando se ha empezado a estudiar esta diferencia, si había diferencias, por ejemplo, se ha visto que las mujeres tienen muchas veces el infarto de miocardio cuando tienen el dolor en el corazón, no como en las películas hemos visto que les cae un dolor por el brazo izquierdo, sino que tienen un dolor como si fuera un dolor que las aprieta aquí en la mandíbula y que sube por en medio del esternón. Como si tuvieras un mareo muy grande que te fuera subiendo por aquí, pero un mareo muy grande, ¿eh? Que ahora nadie se asuste que piense que está haciendo un infarto por un mareo. Pero fijaos, como le empieza por el estómago y le sube por detrás del esternón hasta la mandíbula, si llama a su médico y le explica estos síntomas,
a lo mejor, porque ya empieza a estar asustada, ya lleva media hora con este dolor, pues es probable que tanto su médico como ella misma piense que es del estómago, con lo cual se tomará un antiácido, se tomará algún poco de agua para ver si me pasa. Y eso retrasa el ir a pedir ayuda al hospital. Y si se retrasa el pedir ayuda en el hospital, el problema se agudiza y después del infarto de miocardio no se pueden aplicar los mismos tratamientos si se tarda 3 horas que si se tardan 5. ¿Eso qué ha producido? Que después de haber hecho un problema de corazón, hay más mortalidad entre mujeres que en hombres. ¿Y por qué empiezo por la mortalidad? Bueno, porque en la medicina lo que tenemos que hacer es primero intentar que no haya muertes prematuras. Las muertes prematuras de las mujeres son muertes cuando se producen antes de los 84 años, porque la edad media de vida de una mujer en este momento en nuestro medio está entre 80 y 84 años. Media, ¿eh? Quiere decir que tenemos esperanza de vida más longevas, ¿eh? Cada día hay más centenarias, cada día hay más mujeres de 90, 95 años. Pero si mueres 30 años antes, pues ya es una ya te han estafado 30 años o 40, ¿no? ¿Cómo puede pasar? ¿Qué enfermedades pueden hacer esto? Las cardiovasculares, las primeras, y también en el cáncer de mama. Y por eso le tuve que, en el libro, dedicar pues, un capítulo extenso a también la prevención y la forma en que podemos diagnosticar bien el cáncer de mama. Me preocupaba saber cómo podíamos explicar las nuevas evidencias que vamos teniendo en la relación que hay entre el medio ambiente y la salud de las personas, de las mujeres. Porque ahora empezamos a ver que el cáncer de mama no es solo un cáncer que se produce porque genéticamente. Genéticamente solo es un 5% de los cánceres de mama. Pero ya sabéis que algún artista de cine, como Angelina Jolie, pues como su abuela y su madre tuvieron cáncer, ella puso de moda el decir, pues ahora me voy a operar los pechos, me lo quito todo, me quito el útero, me quito los pechos. Pero eso no es la prevención que tenemos que hacer. Nos tendríamos que vaciar todas, ¿eh? Por si tuviéramos otro problema, pues vaciarnos. No. El objetivo es entender por qué pasan estos problemas. Y hemos visto que en el cáncer de mama, y lo he ido poniendo en el capítulo del libro adecuado, que el cáncer de mama tiene una relación ambiental con la contaminación, porque hay o con la contaminación del aire, del agua y de los alimentos, porque hemos puesto muchos insecticidas en la tierra y los insecticidas tienen efecto en el cuerpo de mujeres y hombres de disruptores endocrinos, o sea, alteran el equilibrio hormonal. A los hombres también les afecta y por eso los hombres tienen más problemas actualmente en la concepción de hijos, tienen más esterilidad porque ya ha quedado más atrofiada el testículo y hay más cáncer de testículo. Y las mujeres tienen otros problemas porque se altera su ciclo menstrual y entonces empiezan a tener alteraciones que antes no se habían visto y enfermedades que no se habían visto, como la endometriosis, ¿eh? Por ejemplo, que es una nueva enfermedad de las mujeres en relación al ciclo menstrual y que no se conocía tanto y ahora cada día hay más, porque cada día hay más mujeres que pueden tener la relación con el medio ambiente. O sea que a medida que escribía el libro, a medida que visitaba y a medida que veía personas, también es verdad que conocía más posibilidades de que las razones de enfermar no solo eran estrictamente biológicas en cuanto a si has tenido una herencia o no genética, sino que hay enfermedades que pueden ser debidas a otros problemas. Por tanto, el libro es más gordo porque tiene más. Voy introduciendo posibilidades. Por ejemplo, una última laboral en relación al cáncer de mama, y ya pasaría a decir cosas menos duras, porque hablar de muerte siempre es doloroso. Hablaremos de vida a continuación. Pero, por ejemplo, el turno de noche en los trabajos, se ha visto que es un factor de riesgo también hacia el cáncer de mama y porque altera una hormona que tenemos dentro de la cabeza que se llama melatonina, que es la hormona con la que cuando nos dormimos sale para poder
funcionar mejor el sueño, pues esta hormona en el turno de noche se altera y la melatonina altera luego el ciclo menstrual. Pues fijaos, en Dinamarca han conseguido indemnizar a las mujeres que tienen cáncer de mama, si han trabajado en turno de noche, les dan una indemnización especial, que aquí aún no está, ¿eh?, en España, pero hay un país ya en el mundo que, en vez de decir que todo es genético y que no tenemos nada que hacer, ha visto que trabajar continuadamente en turnos de noche ha podido producir un cambio hormonal en aquella mujer y producirle más cáncer de mama. Entonces, en el libro intento entender de la vida de las mujeres, desde que nacen hasta que mueren, qué problemas tienen realmente que, por los que tenemos que hacer una buena prevención, o qué problemas no son biológicos ni tienen relación con el medio ambiente, pero están fastidiando la vida de muchas mujeres, que serían los problemas sociales, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, ¿eh? Entonces, aquí he tenido que empezarlo también con otro capítulo, que es la agresión o la salud mental. A ver, es muy fácil que cuando una mujer se encuentra mal y no acaba de saber qué le pasa en su cuerpo y en su vida, pues piense lo que le han dicho siempre su entorno o incluso cuando ha ido a la medicina. Pues, ¿qué está? ¿Cansada? ¿Dolorida? Pues estos son nervios. Si empezamos a decir que son nervios, la misma mujer no se atreve a continuar hablando, entonces hay una relación que ya se rompe. ¿Son nervios lo que les pasa o lo que les está pasando? Si no le han mirado nada más, ¿cómo pueden decir que son nervios? Y aquí es cuando pienso que hemos empezado mal la relación de la mujer con el sistema. Porque si va a decir que está cansada y dolorida y no le miran nada o le dicen, usted no tiene nada, eso ya crea una mala relación con la medicina. Muchas mujeres se retraen, ya no vuelven, ya dicen, no, ¿por qué voy a explicarle que tengo problemas de la menstruación si no me hará caso? Entonces no voy, me lo quedo, me lo guardo y a veces pues puede haber problemas medianamente graves que se los han guardado muchas veces las mujeres. ¿Por qué? Vamos a ver, empiezo diciendo salud mental. Las mujeres tienen doble o tres veces o cinco veces más depresión que los hombres. Que les medican, sí, pero que lo tienen está dudoso. Porque si tú vas al médico y médica y le explicas eso sin hacerte ningún análisis, es más fácil que a la mujer le den ansiolíticos y antidepresivos y al hombre no. Eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que da pastillas. En el mundo, somos los del norte, los privilegiados. Los del sur no tienen acceso a la pastilla y a veces les digo a mis amigas africanas, pues suerte que tenéis porque al menos no os han podido medicalizar tanto. Pero aquí pues es muy fácil que le den ansiolíticos y antidepresivos en primera visita en lugar de entender qué está pasando, por qué tiene esta ansiedad, tiene algún conflicto con su pareja, tiene algún conflicto con el trabajo, tiene algún problema con sus hijos, tiene unas condiciones económicas difíciles. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Durante la pandemia las mujeres han tenido que sostener en sus casas el confinamiento y todos, a los hijos, a las parejas, al trabajo. Si hacían teletrabajo, hacían teletrabajo y doble trabajo. Y encima, estos días estamos viendo algunos ejemplos en la televisión de teletrabajo. Pues bueno, todo eso lo hemos de tratar con una pastilla o hemos de cambiar las condiciones de vida y de trabajo y hemos de corresponsabilizar a las parejas de la vida y a los hijos e hijas, ¿eh?, que tampoco han de estar estirados mirando la televisión mientras la mamá está buscando la cena o preparándola. O sea que la salud mental agredida es un primer problema del mundo occidental, porque en otros países, primero, no tienen tantas pastillas y luego no les dedicarán esta inquisición que supone que siempre tiene que tomarla. Pero la tendencia a medicalizar a la mujer puede pasar en muchas etapas de la vida. Entonces, empecé explicando la salud mental, pero luego expliqué el tema de la adolescencia. Explico, en la adolescencia hay una inseguridad para muchas mujeres y para muchos hombres. Y aunque los hombres
utilizan otras estrategias para estar seguros que irse juntos al bar, pues ir en grupo a hacer algunas, a beber o a correr o a hacer otras actividades hacia afuera. Las mujeres son sensibles a las agresiones y a lo que les dicen de cómo han de ser. Y esto ha generado, por ejemplo, muchos problemas en adolescentes de anorexia, de bulimia, que es la dependencia de los trastornos de alimentación. Y luego tienen la menstruación que empieza. La menstruación, fijaos, en la Facultad de Medicina, pues tardaban, ya os lo he dicho, pues una hora en explicarnos la menstruación y nada más. Pues bueno, para una mujer joven eso le ocupa muchas horas del mes. Primero porque las primeras menstruaciones son muy dolorosas, son muy largas, porque no se ovula correctamente y parece que de todo esto hay un desconocimiento. Pues bueno, he intentado explicar bien para que puedan muchas adolescentes y muchas mujeres entender cuándo han de pedir ayuda y cuándo no se lo han de callar. La menstruación normal tendría que durar 3-4 días, un día fuerte, 3 flojos y parar, y no tendría que doler. Y la menstruación no tendría que doler los meses antes. Cuando pasa todo esto, es que hay alteraciones que no se han podido detectar. Hay alteraciones hormonales que se podrían corregir de otra manera, pero en cambio, ¿qué hacemos con este grupo de mujeres que piden ayuda? Medicalizarlas, darles anticonceptivos directamente. O sea, en la salud mental, antidepresivos y ansiolíticos. Cuando hay problemas de la menstruación, anticonceptivos. En cada etapa de la vida de la mujer hay una pastilla esperándola, en lugar de una ciencia para ayudarla. Y eso es lo que he querido un poco desmitificar con la primera parte del libro, que también llegó al momento de la desaparición de la menstruación, la menopausia, una etapa en que nos han asustado como si nos pasarían cosas horribles. Resulta que en la menopausia lo único que ocurre es que dejamos de tener la menstruación, con lo cual dejamos de perder hierro y estamos menos cansadas. Y en cambio es una etapa en que la mujer se puede sentir más libre y necesitará pues la ayuda que necesite, porque se van a presentar problemas de dolor que también tendremos que enfocarlo de otra manera. Pero cuando me preguntan, en estos 30 años, que a veces me lo preguntan usted, que ha visto muchas cosas, ¿qué parte de la medicina cree que ha mejorado y qué parte de la medicina cree que todavía no? Yo pienso, fijaos, en los años 80, 90, ya os he dicho que no había ningún trabajo que mirara si el corazón de las mujeres funcionaba diferente o no. Bueno, pues ahora, en este momento, los trabajos que se publican sobre cardiología, en el 38% de trabajos hay mujeres. Faltan todavía un 62% de trabajos en que todavía no están. Pero en el que están, empiezan a estar bien estudiadas. O sea que si me decís en qué parte de la medicina ha mejorado más, pues yo diría que en cardiología. Pero en cambio hay otras partes de la medicina que han quedado bastante estancadas. Había muchos trabajos publicados en la década de los 1900-2000, por ejemplo, 99, 2000, 2005, y que de golpe, como por ejemplo sobre la menstruación, y de golpe casi no hay, buscas bibliografía y ya no encuentras. Nadie estudia si hay relación entre esto o lo otro. ¿Por qué? Porque mucha de la investigación que se hace está pagada por la industria farmacéutica. Y si un tema es poco costoso y el tratamiento de las alteraciones de la menstruación, y hay poco dinero en medio, pues no se buscan soluciones para estos temas. Por lo tanto, la menstruación ha quedado estancada. Y en otro capítulo que ha quedado muy estancado y es un problema muy prevalente entre las mujeres, es en el capítulo del dolor. La mujer tiene una esperanza de vida superior a la del hombre, tiene menos infecciones, tiene más capacidad de luchar contra las infecciones, y eso lo estamos viendo con la infección de la COVID. A partir de los 60 o 70 años, las mujeres tienen mejores defensas que el hombre para combatir una infección. Suponemos que por esa razón vive más años. Pero
Y por tanto, la mortalidad por la COVID a partir de los 70, 80 es superior entre hombres que entre mujeres. Pero esta capacidad de luchar contra las infecciones de forma diferente tiene un arma de doble filo, y es que tiene más enfermedades que se llaman autoinmunes, o sea, enfermedades en que las células del cuerpo van contra contra tu propio organismo. Por ejemplo, una muy frecuente en España es la tiroiditis autoinmune, que produce enfermedades de tiroides, que en las zonas centrales, al haber menos yodo, pues hay más problemas de tiroides. Pero también otras enfermedades, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el síndrome seco. Total, que he hecho una lista de las 30 enfermedades que podrían dar dolor, que podrían dar dolor muscular generalizado, pero que tienen tratamiento. Y en cambio hemos intentado hacer como una finta y decir, usted lo que tiene, cuando hay una paciente que viene con mucho dolor, pues usted tiene fibromialgia. Pues he tenido que dedicar un capítulo a explicar que antes de decirle a una mujer que tiene fibromialgia, que por favor le miren las 32 enfermedades que pueden dar dolor muscular. Porque si no, acabamos tratando la fibromialgia con sedantes, antidepresivos y parches de morfina, en lugar de buscar las causas del dolor de lo que puede tener. Claro, me doy cuenta de que os estoy hablando mucho de enfermedad hoy, pero es que realmente vengo de visitar a un par de pacientes que estaban un poco enfermas. O sea, que realmente en el libro intento hacer un equilibrio entre lo que es enfermar y lo que es pasárselo bien. Ahora vendré unos 10 minutos para explicaros otras posibilidades. Para que la medicina vea bien a las mujeres, ha de investigar más, ha de investigar las diferencias entre mujeres y hombres en todos los campos, incluido los tratamientos. No es lo mismo dar un antibiótico a una mujer que a un hombre, porque el metabolismo del hígado de la mujer que el del hombre es diferente. Incluso los sedantes y antidepresivos que damos a las mujeres se metabolizan diferente que en el hombre, por lo tanto, las dosis probablemente tendrían que ser más bajas, o sea que tenemos un gran trabajo a hacer los y las profesionales en la ciencia de la diferencia e introducir esta diferencia en las universidades. Pero luego, aparte de estudiar la ciencia de diferencia, hemos de establecer un sistema para que las mujeres puedan tener como más derechos a poder explicar lo que les pasa. Y a veces digo, ¿qué podrían hacer? Pues yo siempre digo, mantener los síntomas. Si no te encuentras bien, tú tienes que decir que no te encuentras bien. ¿De qué no me encuentro bien? De eso. Y lo que eso sea, pues que no te lo callen con una pastilla. Si no lo sabemos, los médicos y médicas no sabemos de todo. Y no tienen ninguna responsabilidad, porque si no ha habido una ciencia antes, no nos se la han enseñado en las facultades, y si no se las han enseñado en las facultades, no lo pueden enseñar, no lo pueden activar y no pueden atender con esta mirada. Por lo tanto, no busco culpas, busco responsabilidades y a ver cómo podríamos cambiar este sistema y que al menos las mujeres estén enteradas y los maridos de las mujeres también, de las parejas, que vean que no le está explicando un problema que sea solo de mal humor. Es que mi mujer está de muy mal humor porque tiene dolor, ¿vale? Pues atendamos a este dolor y a esta diferencia, entonces la mujer podrá defender sus síntomas y el médico tendrá tiempo de estudiarlo más o de buscar a quién derivarlo o de leerle el libro, porque ahora este libro ha dado lugar a un cambio, y es que muchas médicas y médicos jóvenes se han dedicado, por ejemplo, me han escrito diciendo, hemos hecho una sesión clínica con el capítulo del corazón y hemos visto que realmente no sabíamos eso que usted dice, que el electrocardiograma es un poco diferente, que según qué fármacos demos a uno u otro puede, en la mujer se le puede producir un paro cardíaco, pues todo esto nos falta ciencia, vale. Pero una vez repasada la vida de la adolescencia, la edad media, la menopausia, el envejecimiento, me quedaba un libro triste, ¿eh? Te podías decir, bueno, aquí tenemos
Pues qué mal, ¿no? Y en el 8 de marzo, que es un día muy precioso, creo que hemos de reivindicar al revés, que no somos víctimas, sino que estamos en el momento medio de la ciencia en que se nos empieza a ver, poco a poco se empieza a ver, como ha pasado pues, con el capítulo, pasa que eso se sabía más, de la violencia de género. También le dedico un capítulo, porque también causa enfermedad tener el maltrato constante psicológico hacia las mujeres. O sea, no es solo un tema biológico con enfermedades, sino las condiciones de trabajo también enferman, que te paguen siempre inferior al hombre, que siempre tengas que tener un trabajo más precario, que te paguen menos, que los primeros trabajos que se han perdido con la pandemia han sido los de las mujeres, que tenían trabajos precarios, pues estos son eliminados. Y claro, pues entonces han tenido que ir a la ayuda en muchas ciudades. Aquí quizá en Medina estáis mejor, Medina del Campo, pero en otras ciudades hay colas para pedir alimentos y en las colas mayoritariamente hay mujeres. O sea, la cara de la pobreza también enferma, ¿eh? O sea, pero bueno, así todo, si repasamos condiciones de vida y trabajo, la biología y poca corresponsabilidad que hay muchos problemas que afectan, son condicionantes de la salud. Y entonces yo hago unas propuestas en el último capítulo del libro, y a veces algunas personas me dicen, ¿por dónde empiezo? Y yo le digo, por el último capítulo. Y luego ya va leyendo lo demás. El último capítulo intento expresar dos cosas. Aquí en la portada del libro, que veréis que detrás de María Jesús está el cartel muy, muy bonito sobre cómo arranca, o sea, se arranca la piel y en realidad empiezan a salir diferencias del cuerpo, porque a mí el cuerpo humano me lo han enseñado siempre como el de un hombre, ¿eh? Entonces, las láminas de anatomía, y aquí intentaban arrancar la piel y se veía la anatomía de una mujer, con pechos, etc. Bueno, pues les digo, mira, tardaremos muchos años o tardaremos mucho en que la medicina incorpore todo lo que es la diferencia entre mujeres y hombres, pero va mejorando. ¿Mejora lento? Sí, un 1% anual. Llevo 30 años y hemos conseguido el 38% en revistas de cardiología. Bueno, pues a ver si se dan cuenta de que también falta hierro, de que también falta tiroides en muchas mujeres, pero eso tardaremos. ¿Qué puede hacer la mujer mientras tanto? Pues resumiendo mucho, les digo, mira, creo que lo mejor que podemos hacer mientras tanto es pasarlo lo mejor posible. ¿Cómo podemos pasarlo lo mejor posible? Y entonces les hago un paralelismo. Había una filósofa española que se llamaba María Zambrano. Esta filósofa, ahora es una estación en Málaga, se llama así, pero no es una estación, era una filósofa que se llamaba así, que durante principios de la Guerra Civil en España debía tener unos 19 o 20 años y tuvo una tuberculosis. Entonces la enviaron a la Sierra Madrileña a curarse, porque en aquel tiempo no había ningún antibiótico para curar la tuberculosis. O sea, que o cogía defensas la persona o se moría. Bueno, la enviaron a la Sierra, no se murió, pero tuvo tiempo de pensar. Y hizo un libro que se llamaba Nacer por mí misma. En el libro decía, he estado a punto de morir, no me he muerto. Entonces, ahora tengo la oportunidad de volver a vivir. Y para volver a vivir, quiero volver a hacerlo, pero ahora la vida me la dio mi madre. Yo no la decidí. Llegué al mundo, estuve en el mundo, viví hasta los 19, he cogido esta enfermedad, me he salido de ella. Pues ahora tengo la oportunidad de volver a nacer por mí misma. Y eso es lo que les quiero explicar a muchísimas mujeres y a los hombres que también nos quieran acompañar. Que todo ser humano, mientras estemos en este mundo, tenemos posibilidad de volver a nacer por nosotros mismos y decidir recuperar las ganas de vivir, el deseo de vivir y cómo queremos vivir. A ver, no voy a hacer una imaginación imaginaria muy, muy alta. O sea, como podamos, en nuestros pequeños espacios de libertad, pero volver a tener el deseo de vivir por nosotros mismos y de disfrutar
de la vida en los aspectos que también nos puedan ser más saludables. No bebiendo y fumando y machacándonos en... tampoco machacándonos en un gimnasio. Me parece mejor andar, aquí que debéis tener campos cerca, pues andar, ser más asertiva en cuanto al movimiento físico. Pero hago un pequeño detalle de lo que puede suponer desarrollar la propia sensualidad, porque los órganos de los sentidos y el pasarlo bien ha sido un poco lo prohibido para la mujer. Siempre tenía que trabajar, cuidar a los demás y nunca cuidarse a sí misma. Bueno, pues oportunidad. Ya que nos estamos encontrando mal, que no acabamos de encontrar resoluciones a veces en la misma medicina, encontremos un camino para disfrutar. Y entonces os propongo que a cada día os dediquéis una, dos o tres veces a los placeres de los órganos de los sentidos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque son muy importantes también para estimular el cerebro. Por ejemplo, el olfato. El olfato estimula la memoria. Oler cosas bonitas, flores, unas colonias, lo que os guste, estimula la memoria, la capacidad, porque está detrás, el cerebro de la memoria está detrás de la nariz. El gusto estimula las endorfinas, que una comida diferente, bien hecha y divertida y tal, te estimula la parte del cerebro que es la del placer, las endorfinas. Después, bailar también, ¿eh? Bailar también estimula las endorfinas, ¿eh? Que después de bailar y de comer bien, uno tiene menos dolor. Al día siguiente vuelve a tenerlo, ¿eh? Pero mientras tanto, el rato aquel tiene menos. O sea, que puedes estimular el olfato, el gusto, la vista. La vista estimula la parte posterior del cerebro. Y cuando tú miras a distancia, ¿eh? No cuando estás cosiendo todo el rato, ¿eh? La mirada lejana permite mejorar la capacidad de la zona del cerebro posterior. Cada órgano de los sentidos estimula una parte. La música. La música estimula los oídos. No solo son los chicos jóvenes los que tienen que ir escuchando música. Todas podemos escuchar música, de los hombres también. Entonces, eso nos estimula la parte del temporal, ¿eh? Toda esta parte del cerebro. Y el tacto, el tocarse, el acariciarse, por la mañana te duchas y te pasas y secas bien toda tu piel, pues eso estimula toda la corteza cerebral. Bueno, pues os propongo que en la vida, que en el futuro, hemos de aprender que todos los trocitos de salud que tengamos los hemos de tener para pasarnos lo mejor, para disfrutar. Yo siempre, cuando empecé medicina, creía que la medicina me serviría para poder tener una salud para disfrutar. Luego, la vida me enseñó que había muchas enfermedades, por eso he empezado por lo malo, pero había muchas enfermedades que habíamos de resolver. Pero no nos hemos de olvidar de pasárnoslo bien los años que tengamos de vida, porque es una riqueza de pasárnoslo bien con nosotros mismos, porque ahora hasta aquí no os he dicho, todo esto se puede hacer solas. Pero también es muy interesante si lo podemos compartir con amigas, amigos, y compartir las comidas cuando podamos, ¿eh? cuando nos levanten los confinamientos, compartir lo que nos gusta, compartir la música que nos gusta, compartir muchos aspectos que habían quedado olvidados. O sea, la salud para disfrutar me salva de las enfermedades y, por tanto, a veces les digo 5 gustos cada día, ¿eh? Como mínimo, ¿eh? 5. Y entonces, a veces me encuentro en un vagón de metro, me encontré una chica que me debía haber oído explicar este discurso y desde la otra parte del vagón me hizo así, 5, ¿eh? Sí, hola, pues 5 gustos cada día. Bueno, eso para no hundirnos en la depresión, porque la vida es lo que tiene, la riqueza que nos ha dado, pues sí, nuestra madre y nuestro padre, pues hemos tenido la vida para vivirla. Y ahora tenemos la oportunidad de renacer por nosotras mismas. Y os pongo unos cuantos ejemplos de mujeres que han renacido, que han sido capaces de darnos, y todas tenemos ejemplos en nuestras mentes, ¿no? De personas que nos han estimulado a vivir y que han sido capaces de darnos la vitalidad que necesitamos.
Y las mujeres y los hombres que nos quieran ayudar nos tienen que estimular a las profesionales para que no decaiga y que continuemos en la lucha de poder hacer visible científicamente lo que se les niega a veces en las consultas. Un poco este es el espíritu del libro. Ya sé que me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, tiempo pactado más o menos era hasta aquí. Y pienso que podemos pensar cosas concretas que queráis preguntar, me preguntáis lo que queráis. Y os animo a que en fin, continuéis luchando para hacer visibles todos los problemas que ocurran en la vida de las mujeres y que han quedado ocultas, y también podamos hacer alianzas con los hombres feministas, que hay muchos, que son capaces de entender que hay que la vida de muchas mujeres ha sido poco valorada y poco defendida. Pero ya nos defendemos bastante bien nosotras mismas. O sea que ahora os invito a que hagamos preguntas y que os quede esta idea de que cada día podamos tener los 5 gustos como mínimo para poder disfrutar de todos los años que tengamos, incluidos si estamos un poco enfermas. También se pueden tener gustos en consonancia con la enfermedad. Por ahora nada más. Vamos a ver las preguntas. Muchas gracias, Karma. La verdad es que lo que tenemos hasta ahora, tenemos algunas preguntas, pero lo que sobre todo tenemos es mucho agradecimiento y muchas felicitaciones por lo buena que ha sido la exposición. Comentarios de qué bien habla esta mujer, qué bien lo explica, cómo me sorprende el tema. Ha sido, vamos, lo más recibido hasta ahora. Voy a aprovechar mi posición de privilegio para empezar con una pregunta que tiene que ver con el COVID y con la salud de los hombres y de las mujeres. Mi marido y yo pasamos el COVID hace casi un año, al principio del confinamiento, y salvo el dolor de cabeza y la fiebre, los síntomas fueron completamente distintos, no se parecían en nada. No sé si fue coincidencia, si tuvo que ver con otras cosas o tuvo que ver con el ser hombre y mujer. Me gustaría saber si durante este año en que se ha investigado el COVID, se ha investigado la incidencia en los distintos niveles de sociedad, en distintas personas, edades y demás, se ha tenido en cuenta también la diversidad en los géneros, la diferencia entre los géneros. Mira, no te quiero desanimar, pero pero precisamente esta mañana lo hablábamos en la Universidad Autónoma de Madrid, que me ha tocado hablar de la COVID y la mujer, ¿eh? Y entonces he explicado que, primero, lo que me tuve en cuenta me lo han contado muchísimas mujeres y hombres que la pareja lo ha pasado, con síntomas diferentes. Pero cuando he ido a la literatura científica a buscar si había diferencias en algún otro país, ahí piensa que desde que empezó la epidemia, ahora hace un año, se han publicado unos 90.000 trabajos de investigación en las revistas. No todos los trabajos son buenos, porque 90.000 trabajos no se producen tan fácilmente, entonces hay algunos que son refritos de refritos. Pero solo hemos encontrado un 4% de trabajos que pongan la diferencia de mujeres y hombres. O sea, no se sabe quién le pasan las cosas. O sea, le pasa una cosa, le pasa otra, pero hay diferencias, no se sabe. Y cuando hemos profundizado en ello con unas compañeras de Dinamarca que siempre están muy al tanto de la falta de diferencia entre hombres y mujeres, pues esta mujer tiene un nombre muy difícil de pronunciar en el apellido, pero se llama Sabina, Sabine, quedaos con la Sabina. La Sabina, que es una catedrática de atención primaria, nos dice que allí que ha mirado los trabajos más importantes publicados y no incluyen mujeres en el trabajo de investigación que se sepa. O sea, dice pacientes. Eso, si nos lo ponen en un trabajo, ya nos han fastidiado la ciencia de la diferencia. Porque si no pones quién son estos que tienen el infarto o que tienen la COVID, mujeres o hombres, vale. Y si lo tienen, ¿hay diferencias en los síntomas? Porque eso nos permitiría hacer esto que ahora me preguntas. Y ahora te digo lo que yo pienso
por lo que sé de la infección. La mujer, este bicho, este virus, actúa o se coloca dentro de las células en unos receptores que la mujer tiene en más extensión que el hombre. Se llaman receptores ECA, quedaos con esta palabra, ECA. Estos receptores los tiene la mujer más extendidos que el hombre. Y eso hace que cuando se infecta la mujer, se infecta en más órganos y sistemas. Y, por ejemplo, veo que las mujeres hacen más problemas digestivos que los hombres, más intestinales, más diarreas, etc. Y eso también tiene un arma de filo buena. Como tienen este ECA más extendido, también este punto hace unas proteínas buenas que desinflaman el cuerpo. Por eso es más fácil que la mujer pueda superar la etapa de la pulmonía doble que el hombre, porque al mismo tiempo que se inflama todo su cuerpo, también se desinflama más fácilmente su cuerpo. Se lo tengo que explicar muy esquemático, pero para que sepamos por qué tenemos diferencias, pero hasta en eso hay. Bueno, pues en los trabajos de investigación otra vez nos han escatimado. Y lo único que he podido conseguir de diferencias es en el Ministerio de Sanidad, desde el principio de la pandemia, desde el 9 de marzo hasta junio, se publicaron trabajos de epidemiología que pueden acceder toda la población, cada 15 días, de qué estaba pasando con la infección. Porque si vosotros oíais los medios de comunicación, la tele, los periódicos, parecía que solo podían coger la infección los hombres. Pero quien se infectó más fueron las mujeres. O sea, en la primera ola, el 56% de los contagios fueron de mujeres. ¿Por qué? Porque la primera ola se infectó el personal sanitario. Y el personal sanitario actual, enfermeras, médicas, auxiliares de clínica, mujeres de limpieza, el 75% del personal y de las residencias de ancianos, el 90% son mujeres. O sea, y esta infección afectó primero a los profesionales de primera línea de fuego, que algunas murieron. Y aquí, ha habido detalles en toda España, algunas, y en todo el mundo se calcula que han fallecido de profesional sanitario, en este momento en todo el mundo, 7.000 personas, de los cuales el 75% son mujeres, sumando cifras mundiales. Pero es la primera vez que se cuentan, ¿Qué personal ha muerto y de qué sexo es este personal? Eso sí lo ha publicado Naciones Unidas, mujer, ONU Mujer, tiene puesto esta cifra. Pues si había estas diferencias, ¿no les parecía raro? Pues ¿por qué no podemos investigar un poco más? Ahora sabemos más cositas que son las que te explico. Y sí, y probablemente las secuelas de la infección serán más largas entre mujeres. ¿Por qué? Por desgracia, hay hombres que habrán fallecido, quedarán mujeres que han sobrevivido a la enfermedad, pero que no se acaban de encontrar bien. Por suerte, te veo muy bien y veo que estás... Pero no hemos hablado de salud personal con tu casa, pero hay mujeres que no han quedado bien. Han quedado con mucha fatiga, se ahogan, mucho dolor muscular y pérdida cognitiva, pérdida de memoria y capacidad de concentración. Y alguna médica no ha podido volver a trabajar porque no se acuerda de los tratamientos, de lo que tiene que recetar. Esperamos que esto mejore, pero como estos receptores también están en el cerebro, o sea, cuando yo te he dicho, se une el virus, entra por el pulmón, pero una vez ha entrado por el pulmón y va a parar a la sangre, te puede ir a todas partes. Principalmente va al riñón, después al intestino y al hígado. Y así altera pues, muchas partes del cuerpo. Y por eso sí tienes razón, lo has notado bien, que probablemente tenías síntomas diferentes que tu marido. Sí, muy, muy diferentes además. Tenemos unas cuantas preguntas. Me gustaría dejar claro a todo el mundo que pretendemos acabar a las 9:30 para no hacer esto muy largo, porque al final, si no, igual se resulta repetitivo. Voy a empezar por una que tiene relación con esta situación de que no se aumente el estudio en las mujeres, a diferencia de las mujeres, que es de una doctora, es que la he visto, y claro, tengo ahora unas cuantas y me cuesta encontrarla. A ver.
Sigue siendo frecuente en las consultas médicas que cuando una mujer expone que su dolencia se le contesta eso de que eso es normal por su condición femenina. Ah, muy bien. Es una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque esto de la condición femenina es hasta en los juicios lo he visto decir. O sea, por ejemplo, es frecuente en las consultas decir, es porque eres mujer, pero por ejemplo, porque eres mujer, por... Yo siempre digo, bueno, pero ¿por qué es mujer? ¿Porque tiene mucho trabajo? Porque, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh?, que la hipertensión puede estar relacionada con la doble jornada, ¿vale? Pero eso está estudiado. ¿Pero por qué? Porque está haciendo todos los trabajos la mujer. O sea, que es su condición femenina, o es la condición que le han dicho el estereotipo de género que hemos de tener, que todas las mujeres han de ser solo cuidadoras y ellas han de cuidar a toda la familia y encima trabajar fuera de casa. Por tanto, que es por su condición, pero me parece que la doctora va a algo más profundo, es interesante su... Porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de algún juicio que hemos ido con el tema del dolor. Entonces, a veces la parte contraria dice, no es que la mujer esté trabajando todo el rato poniendo las... No sé, imaginaos una cadena de montaje y que la mujer tenga que subir una bandeja de aquí, esto se ha estudiado en pasteleras, por ejemplo, en fábricas de pasteles, ¿no? Coge una bandeja de 300 gramos, la coge de aquí y la pone en otro sitio. Este ejercicio de poner 300 gramos de aquí a aquí lo hace 5.000 veces al día. Pues se ha calculado que acaba llevando entre sus brazos una tonelada. Al hombre que lleva una tonelada en su espalda, que no la lleva porque no la podría llevar una tonelada, pero pongamos que lleva un saco, se le indemniza si tiene un problema de cervicales porque ha llevado un saco de 30 kilos de un lado a otro. A la mujer que coge esta bandeja, la pone en otro sitio y lleva una tonelada en su hombro, si tiene un problema del hombro o de las cervicales, no se la indemniza porque no se ha visto que esto pueda ser un problema de trabajo. Hasta que vino una fantástica bióloga que se llama Karen Messing, de Canadá, y filmó los trabajos para poder ver que había diferencias y que tanta tonelada llevaba el hombre cargando un saco como la mujer haciendo un trabajo repetitivo y monótono, pero que también llevaba peso. O sea que, y en cambio, el juez decía, no, es que la mujer tiene las cervicales mal porque es más débil, porque los huesos de ella son más débiles. O sea, lo que ella, la doctora me dice, condición femenina. Bueno, hemos de luchar contra estas apariencias de debilidad que nos van mal para cuando vamos a defender los derechos de una trabajadora, le digan eso. O otras trabajadoras, por ejemplo, las maestras. Las maestras... es frecuente que las maestras jóvenes, que todavía no saben cómo impostar la voz y trabajar en una clase, hagan nódulos en las cuerdas vocales. Y entonces los nódulos en las cuerdas vocales les dicen en el juicio, no, es que ella es maestra y como es mujer, tiene una debilidad en las cuerdas vocales. Falso. Porque hay maestras de 50 años o 60 que no tienen ningún nódulo en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque han sabido dominar las clases, impostar la voz y callarse cuando todos hablan hasta que todos los niños están quietos. Y entonces se puede hablar, pero no intentar con la voz dominar la situación. Pues estos son técnicas de trabajo. Pero enseguida sale alguien que te dice, porque es tu condición de mujer, las mujeres tienen los huesos más débiles. No. El 70% de mujeres no tiene osteoporosis, solo el 30% lo tiene. Pero en cambio los titulares de prensa nos fastidian mucho porque ponen el 30% de mujeres tiene osteoporosis. Bueno, el 70% no. O sea que por lo tanto, fíjate cuántas no tienen y las que tienen osteoporosis tienen una tendencia también hereditaria. Bueno, pues la combatiremos con lo que sepamos ahora de cómo mejorar los huesos, ¿no? Pero esta idea de que siempre que te catalogan, te dicen, es porque eres mujer, claro, porque eres mujer, te pueden decir, ah, mira, este es un ejemplo que no he puesto. Por ejemplo, porque eres mujer, te dicen, como eres mujer y tienes la menstruación, es lógico que no tengas hierro. Por lo tanto, ponen, las mujeres jóvenes tienen hierro bajo.
como si esto fuera palabra de Dios. Falso, falso. Las mujeres jóvenes tienen hierro bajo si sangran más de 80 centímetros cúbicos al mes, que está calculado, que es lo que cabe en un útero, que es como una pera invertida, ¿eh? O sea, y las que tengan más de 80 van a tener falta de hierro. Pero entonces no justifiques que está bien que tengan falta de hierro por su condición femenina. Porque entonces, ¿qué nos ha pasado? Que en los valores de los análisis clínicos que tenemos todos en nuestras casas, porque es difícil que a nadie le haya hecho un análisis, a la derecha te ponen cifras diferentes si eres mujer o si eres hombre. Y aquí me podríais decir, bueno, pues te han hecho caso, doctora Valls, por primera vez diferencian entre mujeres y hombres. Sí, pero cuando diferencian entre mujeres y hombres, las mujeres salen perdiendo, porque resulta que les ponen que es normal que tenga menos hierro o que es normal que tenga menos glóbulos rojos. Y eso es falso. Por centímetro cúbico, hombres y mujeres tienen que tener el mismo hierro y el mismo número de glóbulos rojos. Si no, estamos siempre cansadas y no podemos subir las cuestas, y eso es un problema. Pero te dicen, por condición femenina, como eres mujer y tienes la menstruación, tú vas a tener menos hierro toda la vida. No, es falso. O sea, tendrás menos hierro porque sangres mucho, pero por eso podemos ayudar a que no sangren tanto. Hay muchas maneras de trabajar el ciclo menstrual sin necesidad de dar anticonceptivo. Pero como nos falta ciencia, pues eso no ocurre. Pero sí, tenía razón la doctora, la condición femenina. La he oído hablar en los juzgados, el abogado de la parte contraria, porque siempre la empresa nunca tiene ninguna culpa. Es la mujer la que es débil, es de una condición. Sí, y no son las condiciones de trabajo. Bueno, pues resulta que es falso. Hemos tenido que demostrar que fumigaron la empresa, que pusieron un insecticida dentro, que les afectó la menstruación, ¿eh? Porque los insecticidas colocados en el lugar de trabajo son una causa muy frecuente de alteración en la menstruación, ¿eh? O sea que la condición femenina se arguye para fastidiar más a las mujeres. Pero aquí nos falta la ciencia para contrarrestar. Bueno, hemos adquirido bastante, ¿eh? Porque las redes de mujeres del mundo que están trabajando para hacer innovar en el campo del género es interesante, ¿eh? Y ahora que he vivido unos cuantos años, puedo decir que conozco médicas en todos los continentes que están trabajando en hacer visibles las diferencias, ¿eh? Desde luego en el libro las cito, ¿eh? Porque voy citando los trabajos que hacen y cómo nos han ayudado a hacer más visibles los problemas, ¿eh? La verdad es que sí que es cierto que eso pasa, que no es la culpa de que tengamos problemas por falta de hierro, por cansancio, por no sé qué, y no tendría por qué ser. Así que yo creo que todas las mujeres lo sabemos intuitivamente, aunque no nos lo hayan dicho ningún médico. Una pregunta muy interesante, que además es la primera que llegó, que dice algo así como, ¿las mujeres nos descuidamos a nosotras cuando somos cuidadoras de otros? Un poco sí. Y porque primero, porque es lógico, ¿eh? Cuando cuidas a otra persona, por ejemplo, hay cuidadoras de niños, pues cuando hemos tenido niños pequeños, pero los niños, aunque son a veces muy pesaditos, son muy positivos porque siempre van creciendo. Pero hay un papel del cuidado de enfermo o de personas con demencia o personas con discapacidad en las casas, que esto es un trabajo muy duro, ¿eh? Y no, aunque yo no diría nunca, no, nunca doy la culpa a las mujeres si puedo de nada. Quiero decir que ya nos la da todo el mundo, no es necesario que nos culpabilicemos. O sea, las mujeres nos descuidamos, no podemos cuidarnos más, porque estás cuidando a tantas personas a la vez y tienes que ir aseada y tienes que asear la casa, pues que no le queda más tiempo. Pero sí que una buena ayuda que pueden hacer muchos ayuntamientos es cuando hay situaciones de este tipo, en la figura de las trabajadoras familiares que pasan por las casas a dar un soporte a las cuidadoras para que puedan tener un momento hasta para salir solo de casa, para que se puedan ir a donde quieran, para que puedan. Esto es una figura
que aquí, por desgracia, aún tenemos poco, pero en los países nórdicos, pensad que si tú te rompes la pierna y en tu casa estás en casa, porque no tienes por qué estar en el hospital, pero no puedes hacer tus labores de la casa, te viene una trabajadora familiar por la mañana y otra al mediodía que te deja las cosas arregladas. Y si luego tienes una hija que te quiere venir a ver, te viene a ver, pero no tiene por qué hacer las tareas porque ya te lo hace la parte social. Pagan muchos impuestos, pero tienen sus trabajadoras familiares que hacen el papel de cuidado social. Esto no lo tenemos aquí. Entonces, las cuidadoras están agotadas, ¿eh? Y hay algunos ayuntamientos, conocía yo el de Sabadell, que me parece que incluso en cuidadoras de Alzheimer conseguía llevar al Alzheimer y a la cuidadora de vacaciones 10 días para poder relajar un poco, y había un sistema de cuidar al paciente. Ella también lo podía ver, si era su padre o su madre, que no lo quieren dejar solo, porque hay una relación de cuidado que no es de culpa, es afectiva. Tú no quieres dejar de cuidar a tu padre o a tu madre, o a tu hermano, es igual. Los cuidados pueden ser muy diversos, o a tu amiga. Pero este cuidado no te tiene que agotar a ti, tú tienes una vida propia. Cuanto más vida tiene la persona, mejor cuida. Mejor cuida, mejor, más cariñosa puede ser, más amable, más divertida, ¿eh? Porque si no tiene vida propia, pues ya se va agotando y es como si se muriera al lado de la persona que está cuidando, ¿no? O sea que sí, que hemos de estimular a que las personas que cuidan a otras y que requieren mucho, mucho esfuerzo, puedan tener algunas soluciones parciales, parciales, porque siempre será parcial todo eso, para que puedan tener ratos más propios y tener esta hora propia, que digo, y divertida, y tener sus 5 gustos al día. Porque aunque cuides mucho, tú también puedes tener 5 gustos, ¿eh? No para el que cuidas, para ti, ¿eh? Para ti. El jamón que te guste, lo que quieras. Un gusto para el olfato, para el gusto, para el oído. Puedes fregar y escuchar música. Puedes hacer muchas cosas para que la vida no sea solo un sacrificio. Otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo es posible que con la cantidad de médicas que hay ahora no se tenga más sensibilidad con una mirada de género en este campo? Porque para hacer el cambio, muy interesante esta pregunta, ¿eh? Porque, a ver, yo cuando salí de la facultad, yo era un médico. Estuve trabajando como médico 15 años, y me convertí en médica. ¿Por qué? Porque me di cuenta de cosas. O sea, no salimos bien de la facultad, salimos habiendo aprendido una ciencia de hombres. Para hombres. Y para poder cambiar el chip mental, hemos de hacer un esfuerzo y un cambio. ¿Las más jóvenes actualmente están cambiando? Sí. Veo reunidos muchos médicos de primaria, me han invitado ya ahora desde hace 8 años o 10 a médicas y médicos jóvenes con una percepción mucho más amplia de lo que era la ciencia con la que yo salí de la facultad. Tienen una mirada diferente, pero el número no hace el cambio. Puede ser menos, pero tienes que hacer un cambio mental, y después hay hombres que también han hecho este cambio, ¿eh? Hay médicos varones y médicas mujeres que han hecho el cambio y médicas mujeres que no han cambiado porque se creen lo que les han explicado y no lo han puesto en crítica, ¿no? La crítica sana es buena, ¿no? Entonces, por eso, por sorpresa, en este libro, que yo lo dedico a las mujeres para que puedan tener más información sobre lo que les pasa, las médicas jóvenes se han sentido identificadas, entre otras cosas porque las mismas médicas tienen falta de hierro, porque también tienen, con las guardias que les hacen cada 5 días para la formación del MIR, su melatonina va fatal, con lo cual acaban haciendo mucho más estrógenos, lo que os he explicado del riesgo de cáncer de mama. Pues ellas, las chicas jóvenes, dicen, pues si cada día tengo más menstruación, ¿qué me está pasando? Digo, chica, que haces una guardia cada 5 días de 24 horas y no duermes, después no descansas. Pues, ¿qué te pasa? Que si te coge el día de la ovulación, pues ya has dejado de ovular. Entonces,
Ah, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hemos de cuidaros también, las profesionales. Os habéis de cuidar a vosotras mismas, si no, no podéis saber cuidar a los demás, ¿no? No puedes decirle a un paciente, a mí me pasa lo mismo. No, puede pasar lo mismo, pero usted tiene que tener una solución para este problema. Pero sí, tiene razón la que ha preguntado. ¿Existen ahora normas de obligado cumplimiento para romper la brecha de género en la investigación? En algunos países del mundo sí, aquí en España no. O sea, en Canadá sí, en Suecia sí, y en Estados Unidos también. O sea, la doctora que os he dicho tan maja, la cardióloga americana, que ha fallecido, pero hace 3 años, pero ella, con ella estuve en contacto para pues, si podía hacer un estudio aquí en España. Ella puso una norma de obligado cumplimiento para el Servicio Nacional de Investigación de Estados Unidos, que era, si tú quieres hacer una investigación, tienes que incluir mujeres y hombres en la investigación y minorías étnicas también. O sea, porque allí tienen muchas minorías, pero a los indios americanos de raza, de origen, es igual que sean apaches, sioux o lo que sea, no los estudiaban nunca. Siempre estudiaban más a los blancos y blancas que a los de color. O sea que todo eso y a los hispanos, ¿eh? Y ahora es obligatorio. Tanto si estudian la diabetes como si estudian, yo qué sé, lo que queráis, la diabetes es el azúcar en sangre, ¿eh? Pero cualquier enfermedad que estudien tienen que incluir minorías étnicas y mujeres y hombres. Esta obligación es para trabajar con dinero público. Pero claro, hay mucha investigación que se hace con dinero privado y con dinero de las farmacéuticas. Y aunque estas puedan tener también unas normas, pero no las siguen si no quieren, ¿eh? O sea que el obligado cumplimiento, que está muy bien la que lo ha preguntado, porque yo es lo que haría, pues, si me dejara mandar, pues diría, obligado cumplimiento, investigación siempre diferenciada por sexo. Segundo obligado cumplimiento, en todas las facultades de medicina y de ciencias de la salud, que pueden ser enfermería y tal, los hombres, los catedráticos y los profesores tienen que haber hecho una publicación o dos que tenga perspectiva de género. Si no, ¿qué les pedimos el inglés? Pues además del inglés, que hayan hecho algo en este campo, con lo cual ya les cambia el chip mental, porque siempre que investigas y te das cuenta, solo con la pregunta, María Jesús, ¿qué me has hecho? De, oye, yo tengo unos síntomas diferentes de COVID que mi marido. Pues solo que se preguntaran eso, en este momento, en los centros de atención primaria, ya podrían estar haciendo un trabajo, que ya lo están haciendo en algunos, de qué síntomas tiene un sexo y qué síntoma tienes otro. Dentro de 3 meses haces una publicación y explicas eso y sirve para los demás. Pues eso les da garantía de que ya tienen perspectiva de género. A ver, una pregunta también sobre la pandemia. Durante este periodo de pandemia se nos ha atendido por teléfono en consultas médicas, tanto en centros de salud como en hospitales. Creo que eso es lo más adecuado. ¿No ha habido cierta dejadez? A ver, yo pienso que no es bueno que se... O sea, ha sido una medida que se ha tomado porque en la primera ola, no sé si os acordáis, pero se dijo a la gente que fuera urgencias. No, no que no fuera. ¿Y qué pasó? Que se contagiaron, mucha gente se contagió en urgencias. O sea, porque esperándote 2 horas o 3 con alguien tosiendo a tu lado y con el virus caminando por allí, hubo contagios por ir al hospital o por ir al centro de primaria. Y aquí vamos, ¿cómo se llama aquella? De palo a palo, pues como el reloj que va así y en péndulo, el péndulo, que va de un lado al otro. Y entonces decimos que no vengan, que se estén en sus casas. Pero eso no es bueno para la relación médico-paciente. El médico y médica tiene que tocar, tiene que palpar, tiene que establecer un contacto visual con el paciente, incluso por la manera de andar, ¿eh? O sea, solo a veces ves a una paciente andar y piensas, está empezando un Parkinson y no nos habíamos dado cuenta. Solo cómo te entra por la consulta, ¿no? O sea que
No, no es bueno a que acabemos, que pensemos que acabaremos la medicina o que acabaremos bien haciendo este tipo de medicina. Es una medicina de pandemia para este momento tan difícil y creo que se tiene que volver a hacer las visitas que sean necesarias. Es verdad que nos ha dado una idea este virus. Ahora mismo yo no estoy en Medina del Campo, estoy hablando con vosotros. Entonces, es verdad que a veces puedes hacer algunas visitas digitales o por teléfono cuando es una cosa muy concreta. Oiga, estoy tomando un antihipertensivo y resulta que me caigo al suelo porque me miro la tensión y la tengo a 9.5 de máxima. Bueno, pues hemos de bajar la dosis del antihipertensivo. Entonces, hay cosas que quizá se pueden hacer mejor y otras que nos den más tiempo para poder visitar a otras personas que a lo mejor están peor. Pero pienso que no hemos de cortar la relación médico-paciente y no establecer que ahora lo que vamos a hacer es consulta telefónica. Y un matiz que no sé si me quería preguntar eso esta persona. Hay un problema que yo creo peor todavía que la visita telefónica, que es el pool de médico que te puede llamar cualquier médico del laboratorio. No tu médico de cabecera, sino está pasando esto en Barcelona. O sea, te puede llamar, o sea, tú llamas y dices, quiero consultar porque no me encuentro bien, me pasa tal, te atiende una administrativa y te dice, ya la llamarán. Y te llama cualquier médico que no te conoce de nada. Y eso está generando muchos problemas, más. Porque es diferente si te llama tu médico, que lo conoces bien y que te acaba de diagnosticar que te ha salido un bulto en el tiroides y que tienes que tomar un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, es una paciente que has de seguirla muy bien porque se descompensa muy fácilmente. Pues bueno, yo la llamo cada día para saber cómo está, ¿no? Y miro a ver qué le ha pasado en aquel bulto. Pero esto es diferente que te llame cualquiera. Porque el día anterior le habrás explicado una cosa y al día siguiente no sabrá qué le has explicado el otro que te llamará. Yo creo que aquí iríamos a peor si un sistema tan bueno como tenemos de sanidad lo degradáramos así. Se degrada la relación médico-paciente con el teléfono solo. Aunque ya te digo que pienso que hay cosas que se podrán resolver a distancia, pero no todas. Tengo una pregunta de una periodista. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de divulgar científicamente las dolencias diferenciales entre hombres y mujeres? Bueno, yo hasta hace 4 meses, o sea, diría que poco, pero he de cambiar mi opinión a la periodista. Por lo siguiente, me parece que fue a finales de octubre, que todavía volvíamos a estar con otra ola y encerrados, porque este libro ha sufrido varias vicisitudes, pero es salir en tiempo de pandemia. Entonces, no hemos podido hacer una presentación bien como se hacía normalmente. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que como quizá las periodistas tenían más tiempo, o quizá les ha interesado el libro personalmente, porque me encuentro con muchas periodistas haciéndome preguntas muy personales, como tú, María Jesús, me preguntan cosas que les han pasado, han conseguido expresar lo que pienso de una manera que me he quedado asombrada de lo que ha funcionado en las redes sociales y tengo que dar las gracias a las periodistas y un periodista que me ha entrevistado. O sea, yo diría que debo haber hecho unas 80 entrevistas, y un solo hombre me ha preguntado, que es de un periódico de aquí de Cataluña, y luego los demás han sido mujeres. Pues lo han hecho muy bien. Y tienen mucho papel las periodistas en poder divulgar temas que tengan en cuenta la diferencia. Se pueden hacer en periódicos, en revistas de muchos tipos y maneras, y en revistas digitales, etc. Pero hay que coger el guante y trabajárselo, ¿no? De cómo pueden... cómo pueden conseguir algún, no sé, los titulares lo saben hacer las periodistas, pero a veces son frases que he dicho, pero han cogido el titular y bueno, entonces esto ha salido por las redes sociales de una manera brutal, entonces creo que tienen un papel muy importante en medios de comunicación que puedan
que puedan expresar aspectos que antes quedaban... Yo, por ejemplo, pedí, no sé, en la primera ola, cada día en El País, un periódico de, bueno, que no conocéis, cada día salían las mujeres y hombres que estaban enfermos, ingresados en el hospital, y quién estaba en la UCI. Y ponían la diferencia hasta el mes de mayo. Y después, no. Pero no es culpa de la periodista, ¿eh? Es culpa de que no encontramos estos datos ya publicados. O sea, ya me he quejado en dónde tendrían que estar. Pues aquí, a partir de junio, tendrían que estar en Sanidad y no están. Entonces, el otro día se hizo una reunión en el Ministerio de Sanidad con el Observatorio de Salud de la Mujer y lo primero que pedimos unas cuantas expertas es dónde están los datos diferenciados por sexos y con síntomas. Si no, no te puedo contestar, María Jesús, a ti, ni puedo contestar. Y la periodista no puede escribir sobre las diferencias. Si no hay datos, no escribe. Pero pueden ayudar mucho. Una pregunta sobre el parto. Una cosa propia de la mujer es el parto. ¿No cree que en el primer mundo está demasiado intervenido y falta confianza en la capacidad natural de la mujer para parir? Respuesta sí, querida, tienes toda razón. Y aquí tengo que hacer un homenaje a unas compañeras que se llaman, es una asociación que se llama El Parto es Nuestro, que reivindicó desde hace más de 6 años a unas, hay una psicóloga fantástica, Ivone Olza, y un grupo, y ayer hicieron una conferencia online sobre el parto y las medicalizaciones. Y evidentemente que se ha de dar el protagonismo de la salud, lo han de tener las mujeres, y la partera es la protagonista. No es una víctima atada, rasurada y cortada en su vagina hacia el ano para poder que salga el niño. Hay que acompañar el parto, pero no hay que achicharrarla a la mujer, ¿eh? Y eso es una reivindicación de muchas mujeres del mundo, pero aquí en el mundo occidental, que podemos hacer tarnas hacia arriba, no es la única manera de parir. Además, los trabajos del parto se aceleran mucho más si andas hasta el último momento, porque va bajando el niño o niña, ¿eh? O sea que tenemos... Bueno, El Parto es Nuestro, sí, seguidlo. Se puede seguir por internet, pues hacen unos trabajos muy importantes. También hay un grupo que ha denunciado la violencia obstétrica, ¿eh? Del libro también hablo, ¿eh? De la violencia que puede ejercer un profesional sanitario en contra de los derechos de la otra persona, ¿eh? Violentar a otro ser humano para que haga lo que tú crees que ha de hacer. Eso lo hace un maltratador, pero a veces, según quién, profesional, se puede convertir en un maltratador y no puede, y si viola los principios éticos de nuestra profesión, ¿eh? Que es que la otra persona se ha de respetar, su opinión, se ha de respetar lo que, incluso aunque vaya en contra de lo que tú crees. Porque fijaos qué paradoja, ¿no? Ayudar a una mujer, por ejemplo, que está recibiendo maltrato, y tú crees que aquella mujer mejor que se separara de aquel señor y que se llevara a sus hijos, pero en lugar de esperar que aquella persona lo entienda, la obligaras a dejarlo. Porque primero no tienes ayuda suficiente para llevarla a otro sitio, sola, en una casa, con sus hijos y mantenerla. Eso todavía no lo tienes. Y encima... le obligas a hacer una cosa que es lo que ha hecho el maltratador toda la vida. O sea, que el arte de poder ayudar a otra persona es ayudarla entendiendo a lo que en aquel momento aquella persona puede hacer para conseguir un poquito más de libertad, ¿eh? No obligarla a que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Pero si no, ni tampoco sedarla, ¿eh? A una mujer que ha recibido malos tratos, nunca la hemos de sedar, porque si no, no se podrá escapar cuando el hombre esté en su momento agudo de agresión, ¿no? Hay que ayudarla a que tenga la cabeza clara para saber cuándo tiene que salir huyendo y no caer en manos de la otra persona que la está, bueno, que la matará. Se me ocurre que a lo mejor es una percepción mía, ¿eh? Por hablar con otras mujeres y sobre todo cuando en el momento que tienes niños y tal, que hablas más del tema, ¿no se provocan y se proponen demasiadas cesáreas innecesarias?
Si te ocurre bien, si te ocurre muy bien. El índice de cesáreas que como máximo acepta la OMS como cosas que pueden pasar en un parto, que tenga dos vueltas de cordón, que no esté encajado, que venga de nalgas completas y entonces el niño le perjudicarías las caderas y lo tienes que sacar de nalgas, lo más, o sea, las agresiones que se pueden hacer perjudican, claro, tienes un 12% de posibilidades en tener 12, 13, 14. Se están haciendo 28% de cesáreas en la pública y 36% en la privada. ¿Vale? Eso no tiene ciencia, tiene negocio. ¿Vale? Porque además muchas de las cesáreas se hacen en viernes. ¿Por qué? Tienes final de semana libre, si a la partera ya ha parido. Si no, has de estar al tanto de esperar el sábado o cuando venga. Pero precisamente decimos acompañar el parto, no decidir cuándo tiene que parir porque te va mejor a ti. Y aquí sí, ha sido una vergüenza. Estoy de acuerdo. Mira, es un tema... Lo digo en el libro, en el trozo de parto, pero está bien que lo cites también. Está bien, es una buena pregunta, María Jesús. Tengo una pregunta que creo que más o menos la has contestado, pero bueno. Las noticias han dicho que el 70% del personal sanitario son mujeres. ¿Por qué crees que son continuas? ¿Por qué se continúa diagnosticando las enfermedades como hombres si no existe? Es que yo creo que está mal redactado. Las diferencias, continúan diagnosticando las enfermedades, creo que quiere decir que si, como si fuéramos todos hombres, no se trata como la diferencia que existe entre géneros. Ah, ya, te comprendo. La que hace la pregunta es como si volviéramos a empezar la charla de hoy. Sí, tienes razón. ¿Por qué? Pues porque incluso las mujeres que estudiaban a los hombres y a las mujeres... tenían la idea de que si estudiabas un hombre, ya estudiabas a una mujer y no tenías que atender esta diferencia. Puede pasar, cuando estudias una enfermedad, que pase lo mismo en una mujer que en un hombre. Yo todavía no he encontrado muchas que pase lo mismo, pero puede pasar. Y entonces, podrías establecer, no, mire, en la hepatitis B pasa lo mismo en una mujer que en un hombre, no hay diferencias. Pero mira, te cuento una anécdota de una compañera mía. Una compañera nefróloga envió un artículo sobre una cosa que se llaman vasculitis renales, que es una enfermedad de los vasos del riñón. Lo envió a una revista muy buena de Estados Unidos y se lo devolvieron porque no había diferenciado por sexo. No era compañera del CAPS todavía, después se hizo compañera. Y ella dijo, ¿no he diferenciado por sexo? Pues no me he dado cuenta, he puesto 28 vasculitis que he visitado en este último tiempo y han tenido esta evolución. Entonces, lo diferenció por sexo y encontró que un tipo de vasculitis solo lo tenían mujeres, no lo tenían hombres. Entonces, lo volvió a enviar y se lo publicaron. O sea que, y es cuando se dio cuenta de la importancia de hacer una ciencia con otra mirada. Y era muy buena como nefróloga, pero... no se había dado cuenta de que puede existir, porque eso, hasta que no lo ves de una forma práctica, y por eso poco a poco pues se va estableciendo, y hasta que no se ve prácticamente, no se aprende que puede haber diferencias. Entonces, creo que, a ver, imaginaos el movimiento del Me Too. A ver, artistas de cine que tuvieron que ir a la cama con el director para poder conseguir una película, así. Pero que lo dijeran, no se sabía. De golpe, un artista dice, yo me tuve que ir a la cama con este capullo para poder hacer la película, y entonces empezaron a salir, yo también, yo también, yo también. El movimiento Me Too es yo también, yo también, yo también. Bueno, pues a la que haya alguien que diga, yo, por ejemplo, en la violencia obstétrica ha pasado, ¿cuántas mujeres han aguantado
cosas que no se podían aguantar en el momento del parto, que no te puedes ni defender, y no sabían que se podían defender. Ahora hay una abogada que lo explica muy bien, que le explica sus derechos, y entonces si tú ves que aquello no podía ser así, pues tienes que defender tus derechos a ser bien atendida en tu diferencia. Creo que se me quedan un montón de preguntas en el tintero, porque ya no nos da tiempo a mucho más, pero de todas maneras tomamos la palabra y esperamos que vengas en persona en el momento en que nos lo permitan, porque esto merece mucho más tiempo, yo creo. Me preguntan así ya para finalizar, ¿qué es el CAPS? Es una ONG, quiere decir Organización No Gubernamental Sin Ánimo de Lucro, es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, que nos unimos unos cuantos médicos y médicas hace 40 años para poder estudiar temas que la universidad fuera un poco lenta en poner en marcha. Empezamos haciendo otros temas, ¿eh? Por ejemplo, en aquel tiempo no habían hospitales públicos y empezamos defendiendo que tenía que haber hospitales para todos y camas hospitalarias. Eso os hablo de hace 40 años. Y cuando yo cogí un poco la línea de defender que las mujeres no se habían podido visibilizar bien en medicina, que eso pues hace ya 30 años, pues eso lo pude defender de una manera organizada, sin tener que estar yo sola, porque para defender una cosa que es muy diferente en la sociedad, si estás muy solo te matan. Si estás acompañado, tú misma coges fuerzas para cuando te desaniman puedas. Entonces es una ONG, pues, en fin, que somos todos voluntarios y tenemos recursos mínimos, pero tenemos una revista a la que podéis acceder, a María Jesús, y todo el mundo que quiera, que se llama por internet, ¿eh? Se llama Mujeres y Salud. Y esta revista tiene, para entrar en la página web, es www.mys.matriz.net. O sea, mysmatriz.net es, nos podéis encontrar. Y encima, si nos hacéis un favor, si ponéis por internet Mujeres y Salud, salimos las primeras. Si salimos las primeras, nos ve más gente, ¿eh? Y si nos ve más gente, pues a lo mejor podremos conseguir alguna ayuda para poder continuar la revista. Hacemos 2 números en papel al año, pero también enviamos mucha información a quien se quiere suscribir, ¿eh? Pero bueno, fíjate, en precario todo, ¿eh? Claro, eso me temo. Me da la impresión de que nos tenemos que, como en la portada del libro, tenemos que quitarnos todos la piel de hombre y sacarla de mujer. Tanto pues los hombres, sí, como las mujeres. Quiero decir que los hombres también tienen que empezar a entender que somos diferentes y que en todos los ámbitos seguimos siendo diferentes, pero con los mismos derechos y con las mismas posibilidades. Claro, el derecho a ser vistos con igualdad, teniendo en cuenta tus propias diferencias, o sea, y ellos también, ¿eh? Que los hombres también están sufriendo, no se dan cuenta, pero como los fastidia el patriarcado, ¿eh? Porque ellos también tienen que ser fantásticos, violentos, machos y todo eso, les fastidia la capacidad de amar y de vivir, o sea que a todos juntos nos iría bien ver que nos complementamos y que hemos de tener los mismos derechos a ser vistos en nuestras diferencias. Sí, muy bien. Es un buen final. Nos hemos hecho de tiempo, pero te voy a pedir te voy a hacer una pregunta así pequeñita, porque me parece importante. Lo he leído en el libro, lo has comentado tú, cuando a las mujeres se nos dan antidepresivos, anti lo que sea, porque somos mujeres y porque no van a mirar absolutamente nada más, eso genera otras enfermedades, otras secuelas, que no es solo el que no se cure la enfermedad original. Y también me he dado cuenta de que has dicho que, claro, que las investigaciones tienen mucho que ver con las farmacéuticas, con el dinero. A lo mejor lo que hay que hacer es aumentar la inversión en investigación pública. Quizás eso sería la solución para muchos de los problemas. Esta es otra norma que podríamos decir que sí.
Seguro que hay que dedicar más dinero a la investigación, lo hemos visto ahora con la pandemia, a la producción de fármacos en nuestro propio territorio para no depender de farmacéuticas de ultramar que luego quieren vender las vacunas a otro sitio porque les dan más dinero. Por tanto, tenemos aquí, sí, seguro, lo que dices es cierto. Invertir en investigación nos permitiría, es invertir en ciencia, estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, de verdad, que ya te digo, los mensajes han sido de agradecimiento, de satisfacción, ha sido todo un éxito. Yo estoy muy, muy contenta y creo que mis compañeros también y mis compañeras. Y si quieres terminar diciendo algo... Bueno, yo no, también os agradezco a Ángel, que fue que me conectó, agradezco a Joaquín, que debe estar por aquí detrás, no sé quién hay más, y después a ti, María Jesús, y a todos los que habéis estado atendiendo y haciendo unas preguntas muy, muy interesantes, me las he estado apuntando, ya darán para otro libro, o sea que sí, así he podido escribir los libros, escuchando las preguntas que me hacían las personas que he conocido. Y bueno, espero que no os haya asustado, sino que os haya estimulado. Y pensad en esto, al menos 5 gustos cada día para todos, para mujeres y para hombres. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias a todos por la presencia y gracias por participar.